A raíz de las incesantes denuncias que realizan los habitantes de Valledupar por la gran cantidad de alcantarillas destapadas que hay en la ciudad, Don Pilo quiso venir a atender estas inquietudes de la gente. Nos trasladamos hasta la carrera octava con calle 16, donde en una sola cuadra pudimos encontrar 3 alcantarillas sin tapas, mientras que en el otro andén encontramos otros 2. Y como lo pueden apreciar, este es un sector de la ciudad con mucha concurrencia peatonal, donde no hay un gran espacio para que las personas puedan transitar. Mira, esta calle la inauguraron hace mucho tiempo y nunca funcionaron el alumbrado público, y eso nos los están cobrando. Y los huecos que ustedes ya vieron con anterioridad tienen más de 6 meses de estar descubiertos y no han venido a arreglarlo, y se han fracturado más de 3 personas en los huecos esos. Que así, por favor, a la persona que le compete, por favor, tome cartas en el asunto y arregle esto. Aquí enfrente, perdón, que es la que veo yo, eso a cada rato se caen. Una vez se cayó la señora mayor, cayó ahí, que el muchacho de ahí del almacén la vio. Acá enfrente hay otra, pero aquí no alcanzo a ver eso, de esa cantidad. Pero al frente sí, a cada rato se caen, muy a menudo. La gente igual se cae, se levanta, sigue con su pata coja y se van para su casa, porque ¿qué más van a inventar? En repetidas oportunidades, el diario El Pilón ha hecho las denuncias acerca de la peligrosidad que generan estas alcantarillas sin tapa, por lo cual le hacemos la invitación a Emdupar para que tome cartas en el asunto y venga a hacerse cargo de esta problemática. Para la sección Don Pilo del diario El Pilón, informó Daniela Marbello.